Hola, hola, ¿cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En el momento que te encuentres preciso ahí atrás de esta cámara, queremos agradecer fraternalmente y muy contentos del gran éxito del primer capítulo de mi vida, de la historia de Jorge Domínguez. Y bueno, pues muy contento de iniciar esta segunda etapa. Así es que me subí aquí a... Me mirarán todo el tiradero que tengo, pero este será el cuarto de los recuerdos. Y aquí tengo muchos recuerdos, entonces, bueno, vamos a ir subiendo poco a poco para que los vayas conociendo, pero me quise subir acá pues para darte a conocer el por qué y cómo. O sea, debe haber un respaldo, no habrá mentiras en este comentario de los Duques. Y algo bien importante, yo sé que la verdad van a hablar... Bueno, la verdad es que el 99.9% la gente está hablando muy bien. Digo, si yo quisiera que no hablaran de mí, no lo subieran ni lo platicaran en las redes sociales. Pero bueno, lo estoy comentando porque somos libres de comentar. Todos tenemos historia. Por eso Dios nos ha dado la vida tan hermosa como para que cada quien cuente su historia, qué es lo que ha hecho, qué camino ha dejado para las nuevas generaciones. Entonces, esta es la mía. Y debo de entender que también... hay que aguantar la vara, porque sé que también habrán comentarios pues malos también, pero yo agradezco porque casi lo podía decirte, y lo voy a celebrar y a presumir, que casi el 99% la gente habla bien, sus bendiciones, digo, son muchos años y todos estos son recuerdos que uno ha hecho a través del tiempo y que bueno, pues que la verdad es de sacrificio. Entonces, yo agradezco y entiendo, daré la oportunidad a que haya réplica, que haya gente que va a tener que contestar, o sea, y si hay algo que se me fue, o porque hay muchas cosas, o sea, en esta cabecita no van a, a veces se me van a ir algunas cosas que no recuerde, yo trataré de ser leal con mi comentario. Así es que bienvenidas, bienvenidos a este segundo capítulo, cómo inicia la historia de la agrupación Los Duques, y de esta manera la vamos a iniciar. Gracias, bendiciones y bienvenidas. Bueno, pues estamos aquí para contarles la historia de cómo inicia la agrupación Los Duques. Y la verdad es que es una faceta muy importante, muy bonita, porque aquí, cuando terminamos la historia de que yo inicié en el mundo de la música grupera, participé con los Alcántara. Ese fue el capítulo que así cerramos en el otro. Aquí, esta publicidad es los Alcántara en un baile, Tlanalapa, Puebla, todavía con los Alcántara, los últimos bailes, jueves 12 de marzo de 1987. Es como inicia. Y esta es una publicidad del 88. Entonces, les comento que dejo los Alcántara en el 87, inicio con el proyecto 87-88. Y aquí estábamos nosotros ahí. Es domingo 25 de diciembre 1988. Es un baile en Tlatlauquitepec, Tlaxcala, aquí San Simón. Y la verdad es que lo comento porque así inicia, termina una historia, inicia la otra. Entonces, ahora sí que terminan los Alcántara, inician los Duques. Yo, al terminar con los Alcántara, regresamos aquí al estado, y en los dos grupos que yo les había comentado que eran de los grupos más importantes, como la Gran Banda, los hermanos Suárez y Miller Show, que por cierto ahí tengo una presencia de Miller Show. Bueno, dije, bueno, voy a proponer algo. Digo, ¿qué hago? La verdad es que no me podía quedar así nada más con los brazos cruzados. Dije, vamos a hacer una agrupación importante en el estado, que llame la atención, que deje camino, huella. Y bueno, se me ocurrió, dije, bueno, pues voy a ver a las agrupaciones donde yo estuve. Aquí fui a ver a los de la Gran Banda, en la cual, bueno, ahí saludé a mis amigos, los hermanos Guerrero, donde les platiqué mi proyecto. Miren, muchachos, pues yo, todos saben que estuve con los Alcántara, pues ya viajé, ya anduve para allá y para acá. Entonces, quiero hacer una agrupación aquí en el estado. Y voy a ver a los que eran de Miller Show para juntar, hacer una sola agrupación importante, ¿no? Aquí en el estado de Tlaxcala. Y me dijeron, no, pues no suena mal, pues tú vienes de los Alcántara y pues nosotros somos un grupo muy representativo aquí en el estado de Tlaxcala. Y bueno, pues con Miller Show, pues si ellos deciden, pues que a todo dar, ¿no? Será un grupo importante. Entonces, pues sí, ya platiqué con ellos.
Sí, la verdad, de la gran banda, pues los que salieron fue los hermanos Guerrero y un percusionista, Toñito, y que ya no los he visto a muchos de ellos, pero voy a ver a los de Miller Show, que los que ya se habían salido de los Alcántara, pues fui a tocarles a las puertas de su casa y les digo, muchachos, pues miren, traigo este proyecto, ¿cómo ven si hacemos un grupo aquí en Tlaxcala, nuevo, ¿no? Y dicen, pues no suena mal, digo, ya fui a ver a los de la gran banda, ¿qué te parece si hacemos entre la gran banda y Miller Show un grupo aquí en el estado? Pues suena bien también, dice, ya practicaste, dice, sí, y están dispuestos. Entonces, ustedes como ven, no, pues adelante, don Lalo, Everardo, de Miller Show, varios compañeros que estaban allá, mi compadre Meterio, los hermanos Andresito, los hermanos de Andrés y Roque, y bueno, ya a Homero ya no lo vi porque Homero buscó su propio proyecto. Ahí le hizo un grupo que se llama Los Galácticos, en la cual yo le mando un saludo a mi amigo Homero. Y él hizo su proyecto, yo hice el mío. Dije, bueno, entonces vamos a hacer una agrupación. Así es como inicia esta historia de Los Duques. Nomás nos faltaba el baterista, porque de la gran banda no se salió el baterista porque era de los hermanos Suárez, que eran los dueños del grupo la gran banda. Entonces nomás nos faltaba exactamente el baterista, y yo andaba buscando por ahí, saludé a algunos amigos míos, en la cual yo le mando un cordial saludo a Miguel Ángel Filigua. Él fue invitado a la agrupación de Los Duques. Dice, pues suena interesante, pero también era solista y pues él tenía sus propios proyectos. Se quedó ahí confuso. Llego a la casa y digo, pues ya están todos los elementos, ya. Ahora sí, a cada de ellos, yo no les mentía, yo les decía, miramos una agrupación donde todos seamos dueños, partícipes de este proyecto, no que sea mío, yo nomás lo estoy invitando. No, perfecto, Jorgito. Entonces, llego a la casa, digo, pues ya tengo el grupo, no tengo baterista, ya visité algunos. Y de repente tocan a la puerta, era mi vecino Sergio, el que andaba también con los Alcántara, Fragoso, Sergio Fragoso, un cordial saludo. Y bueno, pues llegó, oye, Jorge, vamos a hacer un grupo aquí en Tlaxcala, pues ya nos salimos todos de los Alcántara. Dice, y le digo, ya lo vi, ya, ahora sí que ando buscando un baterista. Dice, no, pues desde adelante lo hacemos, órale, perfecto, pues ya están los muchachos, estamos listos. Bueno, entonces nos reunimos allá en la casa de mi gran amigo Everardo, que conocía a su familia, muchas bendiciones a sus hermanos, de verdad que gente bonita que apoyó este proyecto y que creyó en nosotros. Entonces yo le dije, mira, vamos a reunirnos en la casa de Berardo y platicamos. Mira, ya fui a ver a los de la gran banda, ya me dijeron los guerreros que sí, y que lo cito. Llegó el día mentado, y ya ahí nos juntamos por primera vez, y les dije en esa reunión, miren, muchachos, ya está aquí, ya está Miller Show, ya está parte de la gran banda, entonces pues vamos a hacer una agrupación. Dicen, pues adelante. Digo, mañana nos volvemos a ver, busquen cada quien un hombre, para que no nada más yo, entre todos, es un grupo de todos, todos vamos a ser socios, entonces sí, adelante. Y bueno, pues entonces cada quien, al otro día les encargué que llevaran un hombre de un grupo musical que llame la atención. Dentro de ellos, pues yo llevé varios, los Pioneros, los Soles, los Duques, varios que presenté. Y yo llevé mi libretita, miren, muchachos, a ver ustedes, unos, yo creo que por, no sé, unos dijeron, pues yo traigo uno aquí en la mente, y bla, bla, y todo empezó, digo, pues ahí está. Entonces empezamos a nombrar los nombres de los grupos, y dicen ellos, los Duques, dice, ay, suena bien. Entró a votación y se quedaron los Duques, decidimos todos. Entonces yo, este proyecto, quiero decirles que el proyecto de inicio lo hice yo, un servidor, para que sepan. Digo, ahora ya todo el mundo anda diciendo que todos hicieron los Duques, pero este fue el inicio de esta agrupación de Tlaxcala, 1987-1988. Entonces, lo bueno que te lo apunté todo eso, fíjate, ¿quién iba a decir que todo esto iba a servir? Esto es algo bien, es un tesoro importante, porque son muchos años, de verdad. Y entonces, yo, déjeme decirte que les comento a ellos, ¿sabes qué? Pues adelante, vamos a hacer esta agrupación. Dice, pues que queden los Duques, nada más que no nos gustaba, porque aquí era con Q, ya nada más estuvo viendo de que se hiciera, dice, pero hay que poner una K de kilo para que sea diferente los Duques. Ok, digo, perfecto, entonces hay que pensar en grabar un disco. Sí, dice, cómo no, hay que ensayar, tocábamos música versátil de muchos grupos. Entonces fue como inicia la agrupación. El nombre, pues también yo lo propuse,
les digo que es la verdad. Propuse el nombre, propuse el proyecto y jalamos todos. Pero empezó el jaloneo, ¿no? Que ya empezamos a grabar el primer disco. Yo digo, mira, pues yo me encargo de la música. Yo no quiero marcar el dinero, alguien que se encargue. Hubo el secretario, el tesorero. Yo me encargué de la música, aunque yo, repito, no soy músico, soy cantante. Pero me hacían caso. Yo les decía, mira, ¿qué te parece? Yo compongo, o sea, ustedes decidan. Dicen, sí, tú no te preocupes, tú más di con el tecladista, yo me arrimaba con él, oiga, yo mira, yo traigo estos temas, son míos. Estaban entonces Mujer Triste, la colombiana Cupido, que las tocamos al principio allá con ellos, las grabamos. Aquí, por cierto, en este disco, uno de los primeros discos que grabamos con Duques, a veces de un cassette, Te Quiero Para Mí, así se llamó este disco, Los Duques de Tlaxcala, donde venían temas como Dos Corazones de un Servidor, La Cuetera, Sueño, Te Quiero Para Mí. Ese es un tema, no es mío, la colombiana sí también. Pero sí, la mayoría eran temas de un servidor. Así es como inicia este proyecto de Los Duques de Tlaxcala. Y empezamos a tocar puertas porque pues, éramos músicos, pero no teníamos nada. O sea, cada quien tenía su instrumento musical, nada más. Pero digo, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos equipo y eso. Y le digo, pues vamos a tocar puerta. Fuimos en ese entonces al gobierno del estado de Tlaxcala, pues que nos apoyaran, que éramos los músicos que ellos conocían, porque la gran banda tocaba mucho para el gobierno y yo había salido de los Alcántara. Entonces, que hicimos este proyecto importante para darle un realza también al estado. Y pues, en ese entonces estaba de gobernadora la señora Beatriz Paredes y nos escuchó y dice, sí, muchachos, suena muy bien su proyecto, conocemos de su trabajo, y dice, ya nos orientó con quién ver allá, y sí nos apoyaron, un dinero que se pidió y se pagó, fue como compramos las primeras cositas ahí. Pues ya empezamos a trabajar y la verdad es que la gente volteó a ver rápidamente a la agrupación. Y la verdad es que llamó mucho la atención. Fue donde, bueno, no tenemos ni autobús ni nada. Conseguimos por ahí un autobús viejo, no me acuerdo que quién nos lo prestó, si no recuerdo. Y ahí sí conocimos a Don Víctor, andamos tan contentos todos que tuvimos una buena borracherita, bonita, porque ya se había hecho el proyecto. Y ya teníamos el autobús ahí, no recuerdo quién lo prestó, si era yo creo prestado. A lo mejor ahí alguien debe de saber. Ahí conocí a Don Víctor. Bueno, ya lo conocíamos porque Don Víctor Juárez era pintor en ese entonces. Él manejaba, tenía una compañía importante. Hasta con pintura de agua pintamos el autobús, nos paramos en el centro de Apizaco, Los Duques, y ya, vámonos. Entonces empezaron a caer los contratitos, que aquí ya hay mucha policía, que lo vamos a presentar ahí en fotos. Te darás cuenta, ahí voy a pasar un pasajito de donde una persona nos presenta en un programa. Estamos tocando Los Duques. Nos encontramos aquí con el grupo Los Duques para una pequeña entrevista. Por favor, mi estimado director Sergio, vamos a pedir a Sergio que venga para que nos platique de lo que es la trayectoria artística de los Duques. Los Duques de Apizaco. Sergio, ¿qué tiempo tiene de haberse integrado el grupo Los Duques? Buenas noches a todo el público. Tenemos un año, un mes, actualmente. ¿Y cómo van los éxitos dentro de la radio y la televisión? Pues, bendito Dios, bien. Gracias a Dios van bien los éxitos. ¿Ya se hay proyectos para otra próxima grabación? Pues ya está en pie la próxima grabación. Esperamos que tenga más aceptación, como este disco que está teniendo mucho éxito. Oye, pues de verdad yo quisiera saber que tengo aquí todos los elementos, pero no los he contado. ¿Cuántos integran el grupo Los Duques? 11 somos los que integramos Los Duques. Tenemos dos trombones, dos trompetas. Por allá están las trompetas, la sección de percusiones, Genaro, Toño en los bongos. Y acá Carlos, tenemos también a Carlos, perdón. Por este lado. Carlos, somos 11 los que integramos. ¿Cómo lo recibe el público en otros lugares de la República Mexicana, Los Duques? Pues muy bien, la verdad, como acá, nuestro querido público, muy bien lo reciben, gracias a Dios, bien aceptados hemos sido. Y donde al final de cuentas todo empieza a cambiar. Sergio Fragoso anuncia a todos, menos a mí, como que pensaban que yo me quería comer el pastel. Como que todos me empezaron a ver, ¿no? Pues el primer disco, en México, eran unos acetatos. Yo iba a México cargando una caja. Yo me encargaba de promover al grupo. Yo le echo ganas. La verdad es que ellos se dedicaban nomás a ensayar. Yo era el que promovía, traía los discos de México. Y
como que empezaron a creer que yo me iba a quedar con el pastel, pero no, yo estaba haciendo nada más lo que sé hacer, trabajar, cantar, hacer música. El nombre de los Duques, en la cual, bueno, se registró ya, pero yo nunca lo registré, o sea, yo hice el proyecto y todo y lo presenté ante ellos, pero yo nunca lo... No quise ser ventajoso. Al final de cuentas ellos, no sé quién lo registró y ya, ahí se quedó, pero no quise ser ventajoso por haber hecho este proyecto, o sea... Y fue cuando empiezan a ir como que las reseñas y como que ya no encajaba yo también ahí. Y bueno, pasó el tiempo y ellos buscaron cantantes. Llegó una tocada y ya tenían dos cantantes. Yo me sentía mal porque dije, bueno, es un proyecto que hice con mucho amor y cariño. Hubo problemas fuertes en el grupo donde se peleaban hasta por la economía de la agrupación. De repente, ¿y dónde está el dinero? Pues que el tesorero y que eso, ya entre la briaga y eso, pues se gritaban, ¿no? Entonces, no me gustó a mí eso. Digo, no, eso ya no va a caminar como debe de ser. Una sociedad es muy difícil, la verdad. Entonces yo, al ver también que veo que metieron cantantes, pues yo les digo, no, pues sabes que entonces pues yo me voy. No, sí, o sea, pero rápido me dijeron, oh, sí, adelante. De verdad que fue muy triste tirar este proyecto porque de verdad yo lo hice con mucho amor, mucho amor. Me salí llorando, caminando, llegué a la casa, comento a mi familia, hijos, ya me salí de los Duques porque pues ya la situación está muy, muy difícil. Increíblemente, al otro día me mandan a llamar a un licenciado, ya me habían demandado, y que retirara yo cargo, que yo ya no soy socio, no soy nada, y que me dejaran, si no, pues iba a una demanda. Dije, no, y estaban todos ahí, le digo, quédense, en la vida es bien importante el que obra mal, mal le va, el que obra bien, siempre. Yo lo que he hecho es hacer las cosas bien con la voluntad de Dios. Y la verdad, déjeme decirle que nada, no recibí nada, ni un, a lo mejor no me quedé con esto, a lo mejor con un disco, con mis recuerdos, con todo lo que hice en ese momento. De verdad que fue triste ese pasaje, porque sí me dolió. En ese entonces me quedé sin trabajo, luego escuchaba que tocaban los Duques, me iba a rimar desde lejos, los escuchaba. De verdad, con lágrimas en los ojos, me regresaba a mi casa y digo, ¿y ahora pues qué hago? No tengo nada que hacer. Bendito Dios. Dios siempre me ha iluminado, siempre encuentro una puerta abierta. Y ya, de repente que llega unas personas, ya el grupo sonaba, llegan unas personas de México buscando al grupo Los Duques. Entonces era el representante de Campeche Show. Campeche Show estaba en Fonovisa, era la compañía máxima en ese entonces. Y que llegan a buscar esta persona al grupo, dice, hoy queremos lanzar al grupo, suena bien, ¿cómo ven? No, y todos se juntaron, no, sí, aquí estamos. Y de repente dice, oiga, ¿y el chaparrito que cantaba? No, él ya no está, pero aquí tenemos los cantantes. Dice, no, nos interesa el cantante original. Si no, pues no, mejor no. No, pues él ya no está. Entonces se cayó ese proyecto. Pero que me habla esta persona, el representante de Campeche, no me recuerdo su nombre, ojalá me ayuden por ahí. En paz descanse, creo también, y él me habla, me marca y me dice, oye, tú eres el que era cantante de los Duques. Digo, sí, y queremos que regreses con los Duques. Digo, no, pues para empezar no salí bien, pero pues adelante. Dice, te vamos a dar tanto. Dice, oh, pues sí, me llamó la atención. Pues bueno, pero yo no sé cómo lo voy a hacer porque no quedé bien con ellos, o sea, pues, me desplazaron totalmente. Y dice, no te preocupes, tú nomás vas a cantar y nosotros nos encargamos, yo voy a ser tu representante. Ah, bueno, y es como vuelvo a regresar con los Duques para hacer el disco donde vienen los temas de Enamorada, La Negra María Teresa, que fue un discazo, diría yo. Entonces empieza a levantar tremendamente los Duques, íbamos a Televisa cada rato, había programas en las mañanas que se llamaban Eco, que decía que Eco, y noticias, y metían musicales, y Eco, y casi era Televisa puro de Eco, y nos metían seguido ahí a ese programa, lo que éramos nosotros en esa época, los Abelardos y varios grupos, éramos de los que éramos consentidos, y como la compañía era Fonovisa, pues era de Televisa, entonces pues estaba ahí el proyecto funcionando muy bonito. Y ya, pues yo con los muchachos, nada más los saludaba, buenas tardes, y cantaba, y pues me iba. Me sentía mal porque no se siente uno a gusto así, pero yo tenía que trabajar por mi familia, mi hijo, pues
estaba chiquito. Entonces yo digo, pues, entonces llegó el momento de que ya no se podía. El señor me quedó mal con el contrato, no me dio lo que me dio, o sea, todo se cayó de nuevo. Pero sí levantó la agrupación Duques con este disco producido por Monchowski. No sé si viva, pero fue un buen productor, hizo un buen proyecto, un buen producto con los Duques, y decido salirme, la verdad. Digo, no, creo que esto no es lo mío ya. Digo, no, mejor voy a hacer una agrupación que sea mía, que lleve el nombre mío, porque sí es muy difícil, la verdad, estar en una agrupación. Y la persona esta que me contrató, pues también me quedó mal. Entonces no vi más caminar. Es como yo decido salirme de la agrupación Los Duques. Y la te, yo creo que unos 2-3 años con la agrupación Los Duques, pero el proyecto, repito, fue una iniciativa de un servidor, con el nombre y con el proyecto, pero ahí quedó. Ellos siguieron. Entonces yo, cuando me salí, eso sí le dije a Sergio era el baterista: Sergio, tú que estás peleando mucho el dinero, que es el que se encargaba, le vas a dar en la torre a esta agrupación tan bonita, de verdad, créemelo. Y lo digo con mucho respeto, era mi gran amigo, porque éramos vecinos, aparte era con el que yo jalaba mucho. Entonces yo le dije: le vas a dar en la torre a esta agrupación. Y así fue. En ese entonces compró un auto muy bonito, un Dina, le decían al ejecutivo, y bueno, por lo que supe, no sé a quién se le quedó, pero el chiste es que se vendió el nombre, creo, ahí es donde, no sé si se le quedó a don Víctor Juárez, yo ya no supe. Y el chiste es que ahorita pues hay varios Duques, pero bueno, debo reconocer que yo, con todo respeto, reconozco a los compañeros que iniciamos este proyecto, porque lo iniciamos, no voy a decir que yo lo hice todo. Yo les presenté el proyecto, pues lo iniciamos, a los hermanos Guerreros, a mi Berardo, a don Lalo, a todos ellos les mando un cordial saludo. A los cantantes, cuando yo me quedé, pues bueno, a Sael, a Leji, a ellos, pues la verdad, yo les mando muchas bendiciones. Y ya, también tienen su proyecto. Adelante, el sol nació para todos. Todos podemos hacer lo que queramos. Lo único que hay que hacerlo con amor. Es lo que yo siempre he hecho en la vida, con amor. Y el que obra bien en la vida, bien le va. El que mal obra, mal le va. Y nada más es lo que puedo decir. Entonces, así es como terminamos este capítulo número 2. Cómo inician los Duques, cómo me salgo, y ya les voy a comentar a ustedes el pasajito que tuve con Carro Show también, y cómo inicia el proyecto de Superclass. No se lo pierdan, porque en fin, hay cosas tristes, cosas fuertes, la verdad, que tengo que comentarlo, duelen, pero así es como se hacen las cosas. Si todo fuera fácil, cualquiera las haría, ¿no? La verdad es que el primer capítulo, muy exitoso. Además, ni un video había sido tan rápido como mi historia del primer capítulo. Bendito Dios. Gracias a todos ustedes que están ahí apoyándonos. Y bueno, ojalá que este también lo apoyen. Pero esta es la verdadera historia de cómo vengo caminando a través del mundo de la música. Duques, capítulo número 2. En el Face, Jorge Domínguez Superclass, oficial, en YouTube. Mi canal de YouTube, Jorge Domínguez Oficial, nada más, Jorge Domínguez Oficial. Ahí está, ahí se los dejo, púchale, dale like. Bendiciones a todos ustedes. Jorge Domínguez.